Mis queridos amigos, muy buenos días. Seguimos con nuestro curso Grandes Maestros Chilenos de Historia del Arte. Y vamos a continuar con el tema de los alumnos de la academia. La sesión anterior habíamos quedado los maestros de la academia, los directores de la academia. Habíamos hablado de Ciccarelli, habíamos hablado de Kirbach y de Mocchi. Con la fundación de la Academia de Bellas Artes y el aporte que hicieron sus directores, que los acabo de mencionar, con su enseñanza, su entrega y la transmisión de sus conocimientos a sus alumnos, fue significativo y por supuesto que dio frutos. Los maestros de la Academia dejaron huellas indebles en muchos discípulos y aquellos que siguieron en Europa su aprendizaje no titubearon en matricularse en sus academias oficiales. El perfil inconfundible de su formación define a un nutrido grupo de pintores nacionales y sus obras que se aprecia ciertas constantes comunes. Se aprecia constantes comunes en el quehacer de su pintura, como podemos ver en el rigor lineal con que trabaja la superficie de la tela, modelando y encerrando los contornos para lograr la máxima objetividad de las formas. En estrecho maridaje con ese trabajo lineal, el color se somete y se subordina a los imperativos que surgen de las cualidades colóreas propios de los objetos reales. La orientación académica gravitó nítidamente en la labor de diversos artistas chilenos. Corresponde destacar a alguno de ellos: Abraham Zañartu, Pascual Ortega, Conme San Martín, José Mercedes Ortega, Ernesto Molina, Magdalena y Aurora Mira. Señalaremos algunas obras plásticas de estos alumnos de la academia. Destacamos la obra de Pascual Ortega, llamada La Napolitana, por su exuberante realismo, donde en la pintura vemos casi una fotografía de época, que nos muestra a esta napolitana, esta persona del sur de Italia, ¿no? De José Manuel Ortega también tenemos El primer hijo y La cabeza de soldado, todo también tratado con un gran academicismo y gran soltura de dibujo y de composición. Ernesto Molina, otro de los alumnos de la academia, incursionó en la realidad cotidiana europea, como lo podemos apreciar en costumbres italianas, y también incursionó en captar la naturaleza chilena. Las hermanas Mira, Magdalena y Aurora, también van a tener un significativo aporte. Magdalena trabaja indistintamente el retrato de escenas paisajistas o ruinas del pasado histórico europeo. En cambio, Aurora Mira trabaja el tema de las flores y el naturalismo. Y otro de los grandes alumnos de la Academia, Cosme San Martín, en su obra La lectura, que se encuentra en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, nos presenta una escena familiar típica de día domingo de la familia chilena. Siguiendo con el aporte de los alumnos de la Academia, tenemos que decir que hay un grupo que buscan encaminarse hacia una expresión de artística propia, con su contenido, con su visión de mundo. Ellos van a cultivar el tema del paisaje en la pintura chilena. Tenemos también que en esta época se va a producir el advenimiento del romanticismo. Artistas que buscan romper con la influencia de la academia optan por el tema del paisaje en la historia de la pintura chilena. El romanticismo es un movimiento muy importante en el siglo XIX. Tenemos que igual hacer una mención al arte universal. Tenemos que decir que el romanticismo nace, por un lado, de una expresión de libertad, de una expresión de autenticidad, donde el paisaje se impone, donde el artista busca expresar los sentimientos, las emociones. La pintura es más emotiva, más sensitiva, no es tan racional como por ejemplo lo sería en el neoclasicismo, que es más rígido, ¿no? Y en Chile se van a empapar también de este movimiento romántico que se da en Europa. Y ahí tenemos, ¿no?, nada menos que Anthony Smith, con obras como
el Valle Cordillerano y el río Cachapoal. Y también tenemos a Manuel Ramírez Rosales, ¿no? Que él va a incursionar en el paisaje chileno. El paisaje chileno que por primera vez empieza a tratar los artistas que ya han estado en Europa y vuelven a Chile, lo vuelven a tratar, lo vuelven a considerar como una temática propia. Entonces, podemos decir que la academia, por un lado, forma a ciertos artistas que siguen esta línea académica, rígida, sistemática, y por otro lado, hay artistas que van a Europa, se empapan de los movimientos europeos, romanticismo, realismo, y vuelven a Chile con su propia visión y empiezan a incursionar en el paisaje chileno. Bueno, espero que le hayan servido estas pinceladas de arte chileno y que tengan una muy buena tarde. Saludos cordiales, Ennio Bucci.